movimientos de la selección ecuatoriana de fútbol, previo a lo que será el primer partido de la selección ecuatoriana. A ver, atención, hubo declaraciones del profesor Gustavo Alfaro, obviamente entre ellas el tema de Byron Castillo. Fue muy claro en decir que no estaba de acuerdo con la decisión, pero la respetaba, y era una situación bastante compleja. Obviamente él quería que el jugador esté en la Copa del Mundo, pero que más allá de ese mal momento, Ecuador hoy está pensando en tratar de ganarle a Qatar. Y otra de las cosas que también descartó, pero así tajantemente, pero casi que le dio risa, por decirlo de alguna manera, cuando le preguntaron, ¿renunció, profesor? ¿Qué voy a perderme esto? Palabras más, palabras menos, es lo que dijo el entrenador de la selección en un momento y un entorno que se quiere supuestamente complicar. La selección, con buen ánimo, está entrenando en estos momentos.